la tapadita de cuajo para cuajar 4 litros de leche que vamos a cuajar hoy. Y con estos 4 litros sacamos 1 kilo de cuajada. La movemos y la dejamos cuajar 40 minutos. Por 40 minutos y luego se va a cuajar. La dejamos cuajar 40 minutos. Ya pasaron los 40 minutos, vamos a hacer el corte. La dejamos, después de hacer el corte, la vamos a dejar un cuarto de hora para que asiente un poco para sacarla del suelo. Ya está lista, la dejamos un cuarto de hora y luego la sacamos del suelo. Ya pasaron los 15 minutos para sacar la cuajada del suero. Vamos a sacarla así. Y eso que va soltando es el suero, ¿verdad? Sí. O sea, se está desprendiendo, sí, la sustancia y ahí queda lo que es la parte. Queda solamente la, sí, la cuajada. Y con el suerito, pues, lo colocamos en un recipiente, lo colocamos a la nevera y al otro día, pues, amanece como una cremita. Que es muy rica también, una natillita y esa. Sí. Ah, y ahora podemos ver la que quedó de la de ayer, ¿verdad? Ah, ahorita la vamos a ver. Bueno, yo les quería comentar acá. La amiga Verónica es de una bella población de acá de Mérida, del pueblo del sur, es de Chacantá. Un lugar que de verdad les recomiendo, después que pasen todas estas cosas que estamos viviendo de pandemia, que no podemos ir de un lado a otro, bueno, visiten Chacantá, les va a fascinar ese lugar. Y como no podemos ir a los sitios, estamos conociendo los sabores de Mérida. La cuajada. La cuajada. Algo típico andino de las arepitas de trigo de por la mañana. Acá tenemos, sí, arepas de trigo. Miren. Las arepitas de trigo para comerlas con cuajada. Con la cuajadita, sí. Y esta leche, tenemos esta mañana, bueno, ya lo están viendo acá en el video, la amiga Verónica con el hijo, con Nelson, estuvieron ordeñando las vacas. Son vacas que comen es pasto, ¿verdad? Puro pasto, bueno, a veces sí también se le da alimento de vaca lechera. Sí. Pero casi más siempre es el pasto. El pasto, sí. Y esta leche es de Cirila, ¿verdad? Esta es la leche de Cirila, porque tenemos dos, pero ya la segunda vaca que ordeñamos ya no está dando. La negra, ¿verdad? Ya está embarazada y ya le falta poco para, sí, ya le falta para parir. Para diciembre viene el parto de la negra, porque la primera que ordeñé, que es la leche esta, sí, ella se llama Cirila. Sí. Y la segunda que ordeñé se llama Negra, la negra. Le pusimos el nombre Negra. Sí. Al hijo de Negra se llama Pajarote, que es el grande. Y el hijo de Cirila se llama El Goloso. Ya tenemos entonces aquí. Sí, ya tenemos aquí la cuajada. Ya en un ratito la vamos a amasar para comer. Dejar que se escurra un poquito más y ya listo, la comemos. Sí, y hacemos el proceso del amasado. Sí. O sea que las ventajas del campo es que comemos sumamente fresco. Esta leche ordeñada de esta mañana y son, creo que, como, no sé cómo la, no sé qué hora es.
un segundo, va a decirle la hora exacta. 9:47, o sea que no hace dos horas. No, eso es rápido. Es rápido. O sea que uno se levanta y ordeña la vaca, no tiene nada para el desayuno, y ya con esto lo hizo y ya desayuna. Sí. Porque ya no esperamos que tenga que un tiempo, no, eso es rapidito. Y es sumamente fresco, saludable, sí, de animales que están en perfectas condiciones, ajá, como sí, diría yo, vacas felices. Sí. Porque la negra y la cirila son... sí, y el pajarote y el goloso. Ah, sí. Y en diciembre vamos a ver qué viene. Parece que estamos esperando hembra. Hembrita, las dos están preñadas, pero las dos, pero la más pequeña, sí, la va a parir como para febrero. Y vamos a esperar eso. Y queremos que sean hembras. Sí, porque ya ahorita tienen varones. Sí. Ahorita para ver vaquitas hay más posibilidades, sí, por las partes de los así reyes. Es. Entonces ahorita vamos a comer arepitas con la cuajada. Qué bien. Nos vemos en un instante que vamos a amasar esto. Es. Bueno, vamos a proceder a echarle la sal a la cuajada para comer. Eso es sal marina, ¿verdad? Sal. Sí, sí. Bueno, con esta sal, basta. Yo le echo tantica leche para que no quede tan seca. Para que quede más suavecita. Sí, sí. Le saco el suero y luego le... para que no quede tan tostada, más seca. Le echo un poquito de leche. A la de ayer le eché ajá, y eso queda más bueno. Sí. Y a ver si me acerco un poquito para que se vea mejor. Esa es la textura que va dejando. Ay, sí. Y el olor, súper rico. Rico, rico. Eso es divino. Esto solo en el campo, sí, se hace esto. Por eso que en el campo se come muy sano. Muy sano, sí, es verdad. Bueno, yo busqué un poquito de leche para colocarle ahí porque me quedó... Eso no, yo también gusta, se me voy a olvidar. Uh-huh. Le coloco un poquito de leche para que no me quede tan seca. Y a mí me encanta así que quede agua, un poquito floja, ¿eh? Sí, que no y quede Y a Mayo le gusta que quede así floja, porque es más bueno. Y se seca rápido. Usted lo haga agua y que se seca como si fuera harina pan. Sí. O sea que ya estamos prácticamente listos para comer. Para el desayuno. Qué bien. Sí. Entonces colocamos este platico, esta arepita. Márchale. Arepa de trigo. Miren esta delicia. Y colocamos un poquito de cuajada. Como vean esto. ¿Qué les parece? Es una riqueza. Este es un manjar. Estas son las ventajas que tenemos en el campo. Imagínense probar esta cuajada recién hecha. Recién hecha, ¿no? Estas arepitas calentitas. Recién hechas. ¿Será? Creo que esta es la razón por la cual la gente en el campo pues nos conservamos mejor, porque nos estamos incluyendo. Un poquito sano, más sí, sano. Porque comemos muy sano. Sí, porque en las ciudades pues la gente come, pero sí, no es igual. O sea, ya todo viene con muchos químicos, sí, porque esto no trae ningún químico, nosotros no lo colocamos. No hay químico de nada. No, y esto es muy natural. Lo estamos consumiendo pues recién hecho. Recién. En la ciudad lo preparan y lo venden hasta que llegue el comercio, el proceso de comercialización, varios días. Eso vale en cambio aquí, algo recién elaborado. Eso bueno, va de mano en mano. Ya cuando sí, ya uno se lo consume, ya viene ya muy... Sí. Bueno, con su permiso voy a probarme esto. Qué rico. Una delicia. De verdad que tienen que ir a Chacantá. Tienen que venir acá. Uh-huh. Tienen que venir acá a Chacantá para que se coman una deliciosa arepa con cuajada. Recién hecha. Y luego sería un sancochito de gallina criolla. Para que sea más sano. Para el almuerzo. Ajá. Gallina criolla. Bueno, la verdad que lo que ustedes están percibiendo en este momento, esto es la auténtica esencia andina. Y principalmente en los pueblos del sur. La gente acá
son así como están viendo ustedes a mi amiga Verónica. Son abiertos, son espontáneos, son muy sinceros, son muy auténticos. Lo que dan, te lo dan de corazón. Y no solamente ellos, hay una gran diferencia con la gente de la ciudad. La gente aquí en el campo no te da lo que te sobra. Te da a veces incluso lo único que tiene. Llegar a una casa de los Andes, tú no te vas de ahí sin antes probar algo, comerte algo, lo que ellos tengan. Te lo comparten. Esto lo he vivido, lo he sentido. Es en todo Mérida. Y obviamente, pues claro, mi amiga Verónica de los Pueblos del Sur, mi amiga Verónica es alguien para mí muy especial. Me encanta venir para acá, compartir cada vez que vengo. Me acuerdo una vez un jugo de mora. Estaba riquísimo, yo venía súper agotada. En fin, esto es muy lindo, se lo recomiendo. Y la cuajada, háganlo en su casa, es sencillo, fácil de hacer. Y vale la pena, prueben estos sabores de Mérida. Y le vamos a enseñar también cómo se hacen las arepas de trigo. También las arepas de trigo. Adivinando, eso es lo que nos faltó. Bueno, pero para el otro lo hacemos. En el momento que yo la estaba haciendo. No, pero es que se la vamos a enseñar a hacer desde el principio, todito. Lujo con detalle. Exactamente. Nos vemos. Chao, chao.